Dejaste la llave en la cerradura. Ese es el punto. Intencionalmente dejé la llave en el lugar más obvio que pueden encontrar. ¿No es ese un diario cualquiera? Sí, así es. Creo que una vez que la gente encuentre el diario en el escritorio, va a satisfacer su curiosidad. Pero la verdadera llave es esta. Un objeto cualquiera que esperarías encontrar en un escritorio. Un bolígrafo común y corriente. Y todo lo que necesito es esta parte. ¿Esa es la llave? Sí. Si miras con atención, encontrarás un pequeño orificio debajo del cajón. Solo insertas esto aquí. Fondo falso. El diario distraerá a las personas, así que dudo que alguien lo encuentre. Pero eso no es todo. Aún si alguien descubre que hay una base falsa, diseñé un plan para que nadie pueda tomar posesión de la Death Note. Verás, al insertar el tubo de cinta, este actúa como aislante, previniendo el flujo de electricidad alrededor de este circuito. Cuando la base falsa regresa a su lugar, esta pieza de plástico también evita el flujo de electricidad. Pero si alguien intenta quitar el fondo del cajón, el circuito se cerrará y eso hará que se prenda la gasolina contenida en esta pequeña botella, quemando instantáneamente la Death Note. De esta forma, toda la evidencia será completamente destruida. Si alguien me interroga, solo diré que escondía el diario porque no quería que alguien lo viera. Me parece una excusa creíble. Además, al fin y al cabo, es mi diario. He sabido de humanos que han encontrado Death Notes y su mayor problema ha sido dónde esconderlas. Pero tú, Light, probablemente seas el primero que lo haya planeado tanto, aunque me parece que es un diseño algo arriesgado. Si cometes un error, podrías quemarte severamente. ¿Arriesgado? A veces dices cosas muy extrañas, Ryuk. Todo esto ha sido un riesgo desde el principio, desde el momento que obtuve la Death Note. Comparado con eso, esto no representa un riesgo para mí. De hecho, me protege. Todo se reduce a una elección. Prefiero ser ejecutado o lidiar con un incendio en casa.